no aparece en ningún momento el retrato de Retoputino. Por esto es pasado a la historia, es un artefacto. Por lo tanto, esto es un artefacto. Vamos ahora rápidamente a la seguridad de las eritropoetinas. Estudios y metaanálisis. Vemos que es seleccionado en linfomas, y Non-Hodgkin y Non-Hodgkin linfoma. Vemos que en los últimos estudios, tanto el brazo de control como de eritropoetina no muestra en absoluto ninguna diferencia. Por lo tanto, es neutral. El famoso estudio GELA no solamente es neutral, sí, en todo caso, fíjense que la parte verde es la darbepoetina o la eritropoetina. Sería favorable a dar eritropoetina, pero aquí no les voy a decir que vamos a dar eritropoetina para mejorar la supervivencia, no, pero el punto es que no causan daño al enfermo, y es el punto muy importante que durante 4 o 5 años ha estado en cuestionamiento, en cuestión. Esto es un Hodgkin, no hay ningún problema tampoco, el brazo control de la eritropoetina. Las metaanálisis demuestran que las eritropoetinas, si se dan, diríamos, en condiciones de registro, de ficha técnica, no son problema en absoluto para el enfermo. Y aquí se demuestran en 4 metaanálisis, 15.000, 20.000 enfermos, que cuando se mira anemia inducida por la quimioterapia, no hay peligrosidad en dar eritropoetinas. Por tanto, esto es la remisión que les he dicho. Sí que causan trastornos tromboembólicos, trombóticos, pero en metaanálisis se ha visto si superamos el nivel de hemoglobina de 13. Si está por debajo, no aparece, aunque en la ficha técnica verán que aparece que las eritropoetinas causan un 3-4% mayor de trombosis. Que hay que ir con cuidado, sobre todo en casos que tratamos el mieloma, que damos fármacos que son trombóticos, cuidado con dar eritropoetina en esas situaciones. Muy bien, rápidamente, ¿cómo influye el hierro endovenoso en las respuestas de la eritropoetina en la corrección de la anemia? Fíjense en el caso de Edenus, de Suecia, que da en la parte baja es eritropoetina a secas, y cuando da hierro endovenoso tenemos un 40% más de respuesta. Esto en linfomas, en todo tipo de enfermedades hematológicas, neoplásicas, excepto mielodisplasia. Entonces, en otro caso, con darbepoetina vemos casi un 26% de mayor respuesta cuando damos hierro endovenoso. ¿Por qué? Porque como es una anemia de falta de hierro, aunque el hierro está pero atrapado en los macrófagos, el hierro está asequible al eritrón. Por lo tanto, la médula ósea es capaz de fabricar glóbulos rojos porque tiene a mano el hierro endovenoso soluble y accesible. Y es por eso. En estudios que se han hecho, no voy a decir, 7 estudios con hierro endovenoso, todos han dado beneficio al hierro endovenoso, comparando a la eritropoetina sola, excepto el último, y se vio, el propio autor lo ha dicho, que es porque sus dosis fueron menores que los otros 6 estudios. Por tanto, vemos que si queremos tener una respuesta rápida, sólida y mucho más óptima, deberíamos añadir el hierro endovenoso, por lo que les he dicho, para optimizar las respuestas. Vemos que en rojo es la eritropoetina con hierro endovenoso, en gris con hierro oral, fíjense la diferencia, con hierro oral no hace nada, solo hace que perjudicar al pobre enfermo con gastritis, ¿entendés? Y pérdida de apetito. Vemos que el hierro oral, perdón, el hierro endovenoso en la actualidad, cuando yo era un residente, causaba alergias y teníamos todos miedos a darlo. Esos hierros hoy en día casi no dan problemas en absoluto. Fíjense los últimos, prácticamente los damos sin el test de la piel, etcétera, etcétera. Pronto están, no sé si están en sus farmacias, pero nosotros lo utilizamos constantemente sin ningún problema en mi hospital hasta el día de hoy, hace 3 años que los utilizamos. Siendo un mielodisplásico, solo estas diapositivas me las prestó Valeria Santini, una gran amiga mía, solo decirles que, por desgracia, no está aprobado todavía en Europa su indicación, al menos en las mielodisplasias de bajo riesgo, tipo 1 o 2, ¿entiende? Y, por tanto, aquí está el SCOA, y entonces, en la siguiente diapositiva, aumenta la calidad de vida cuando aumentamos la anemia, corregimos, pero son dos cosas importantes. En los primeros trabajos era darlo a menos de 100 unidades. Los otros trabajos en mielodisplasia eran menos de 200 unidades. Y ahora ya, hablando con Valeria Sandini, me dijo, bueno, es que si ponemos menos 500, siempre cogeremos muchos enfermos que si no, no se favorecerían de las eritropoetinas. Por lo tanto, tener en cuenta, menos de 500 y de bajo riesgo, aunque no está indicado, sabemos que en las publicaciones funciona y funciona de verdad. Transfusiones, y en eso acabo. Estoy 5 minutos. Las transfusiones impactan la supervivencia
esto lo dije el año pasado en el Congreso de Transfusiones Mexicano y salí ileso por la puerta. Muy importante, ¿de acuerdo? Sí, salí ileso, me pensaba que me pegarían. Pero es que, como les he dicho, en los dos ASH, en el programa de educación, se habló de ese tema. Y yo les voy a decir en tres minutos por dónde van los tiros ahora. Es tan importante que la FDA tiene y está acabando este año, tenemos los resultados, un estudio prospectivo para mirar la supervivencia, el efecto negativo de las transfusiones en sujetos. Se hace mundialmente y se acaba el estudio, habrá durado 2 años y medio, para que vean la importancia que la FDA le da a esto. Vamos a los datos. Todos los estudios, todos, yo estuve en Berlín una hora con el Dr. Hoffman, que es el chairman elegido por la FDA para ese estudio de 2 años y pico, para la seguridad de las transfusiones. Todos los estudios que ustedes miren de transfusiones son negativos para las transfusiones. Si fuese una droga, no estaría en nuestras farmacias, estaría totalmente vetada. Dicho esto, yo doy transfusiones, no me confunda, doy transfusiones, pero mi alarma es que hay señales de alarma para mirar cómo damos las transfusiones. Me ha dado un poco de miedo cuando el doctor Delgado mencionaba que hasta para hierro, deficiencia de hierro, damos transfusiones. Hay que ir con cuidado por los datos que les daré, que son muy impactantes. Me he dejado como el chiste en alemán, que ríen al final, ¿no? El verbo está al final. Esperen 2 minutitos que acabo impactante. Esos son New England's, que demuestran que pues, por cada menos de 55 años en unidad crítica, por cada 2 enfermos, uno muere por las transfusiones. Fíjense aquí, en enfermos críticos, en unidades de infecciosas, un 11.6% de diferencia en mortalidad entre los que reciben y no reciben. Todos pensamos, como yo el primero, que es que los enfermos están más fastidiados, están peores, ¿no? No es cierto, se han hecho estudios prospectivos. ¿De acuerdo? Y el más impactante, me salto esto, aquí un 16% más de mortalidad en los enfermos que recibieron transfusiones, pero ahora viene importante, storage lesion, red blood cell storage lesion, la lesión por almacenamiento del glóbulo rojo. El contenido enzimático del glóbulo rojo, si estoy acabando, disminuye con el almacenamiento, hasta el punto que a partir de las 2 semanas prácticamente la capacidad de absorción de oxígeno es mínima. Y al día 40 es cero prácticamente. Los glóbulos rojos pierden elasticidad y no pueden atravesar los capilares después de las 2 semanas. Y luego sabemos que producimos un incremento masivo de la viscosidad cuando damos las transfusiones, a veces 2 en un día. Pues muy bien. Este es un estudio muy importante del New England, fíjese que hablan del Red Cell Cell Storage, donde en una unidad cardíaca dijeron, señores, vamos a coger 3.000 enfermos, 3.000, ¿eh? 3.000, al cabo de unos 5 años fue, 3.000 enfermos. La mitad recibirán transfusiones menos de 2 semanas y la otra mitad de más de 2 semanas. La media fue de 10 días para el primer grupo y de 20 días para el segundo. Acuérdense de los 20 días, porque 20 días no es lo que recibimos de los bancos de sangre. Seguimos y estoy acabando. Fíjense que aquí hay una, en rojo sería la sangre fresca, en azul, la sangre azul. Y fíjense la supervivencia. En amarillo sería la sangre fresca y en azul la sangre no fresca. Más o menos de 2 semanas. Importantísimo. Y ahora viene un poco la cosa importante que les quería enseñar. Fotografías valen más que 1.000 palabras. Y estoy acabando. Fíjense en un modelo de guinea pig, de cobaya, cuando damos eritropoetina, transfusiones viejas. En la parte de izquierda es transfusiones jóvenes. En la aorta, en la parte azul y la parte rosa, no ocurre nada. En transfusiones viejas, de más de 2 semanas, para el cobaya, fíjense que hay acúmulos de trombosis ya en la aorta y fíjense que se forma una capa en la aorta. Y fíjense a mano derecha cómo el glóbulo rojo se ha transformado en lo que para mí cuando era pequeño era una mina de la Segunda Guerra Mundial, con picos. Esa célula es imposible que atraviese los capilares. Y ahora viene, creo, fíjese esos capilares cómo lucen, pero lo que les voy a enseñar ahora, y con eso acabo, es la diapositiva que mencionó el doctor Medió, Axel Hoffman, el chairman de la FDA, para ese estudio en transfusiones, para ver la seguridad de las transfusiones, que es un proyecto de 2 años y medio. Fíjense. Con eso no digo más. A la parte más
de izquierda son, en el microscopio electrónico, son globos rojos, bicóncavos, redondos, preciosos. Día 1 en el banco de sangre. Día 14, los globos rojos ya empiezan a formar esos picos, se unen unos a otros, se pegan, y sabemos que pierden oxígeno a partir de este día. Y el día 42, que es el día menos Europa, día máximo, esto es una sopa de letras o son para mí fideos. Yo no quiero esa transfusión que me las den. Fíjese que les he dicho que en el estudio del New England, en el grupo que fue peor, era el día 20. El día 20, no el día 40 ni el día 30. Imagínense cómo hubiese sido esa curva si a media hubiese sido el día 30. Y con eso ya creo que acabo. Esos son, se producen todos esos cambios que se han estudiado. Si entran en PubMed, verán cómo hay 20 artículos en los dos últimos tres años hablando de los defectos que ocurren en stories. Por lo tanto, mi mensaje es el siguiente. Hay que ser precavidos, la precaución, hay que saber esos datos y cuando demos transfusiones, las tenemos que dar en ocasiones de crisis, de seriedad, de gravedad y hay que tener cuidado con esto. En Sudáfrica y en Australia las transfusiones ya solo se dan de 2 semanas o más jóvenes. Muchas gracias. Agradecemos su presencia para esta presentación. Dejamos las preguntas para poderlas hacer en el pasillo a los presentadores de los temas, de los diferentes temas del día y les agradecemos su presencia y su paciencia. Gracias, muy amable.